Mi mayor reto fue tomar la decisión de volver a la universidad, ya casada y con 4 hijos, y culminar los estudios y lograr mucha confianza en mí misma. Yo les aconsejaría buscar algo que les apasione y que se dediquen a ello, a lo que las haga muy felices, y que no les importe el qué dirán, sino cuánto placer les causa practicarlo. Yo les aconsejaría a todas las mujeres que estén muy orgullosas de su género y que den gracias y aprovechen que estamos viviendo siglos de libertad y de igualdad.